Bueno, hoy estamos en Ortuella, en la puerta de la fábrica de General Electric, donde los trabajadores llevan en huelga ya 11 días. Es una huelga ante un ERE de cierre completo de 135 despidos, pero que no es un ERE únicamente que vaya a suceder en Ortuella, es un ERE a nivel europeo. Se programan 350 despidos en Francia, 99 en Suiza, por lo tanto estamos hablando de un ERE, de una reestructuración a nivel europeo. Por eso vamos a desplazar esta situación a la Comisión Europea a través de una pregunta parlamentaria, porque fue la misma Comisión Europea la que en 2014 dio el visto bueno de la venta de la antigua Alstom a General Electric. Por lo tanto, queremos saber qué opinión tiene la Comisión Europea de esta venta a empresas del exterior. Por otro lado, los trabajadores nos han dicho que esta planta es perfectamente viable, puede seguir funcionando en los próximos 2 años. Entonces, no vamos a engañar a los trabajadores. La Comisión Europea no va a venir con un dedo mágico a parar esto. Y precisamente ese es el problema, que durante décadas de políticas de liberalización se ha perdido el control desde las instituciones de la gente de fábricas como esta, de los sectores estratégicos de nuestra sociedad. Y para recuperar eso lo que necesitamos es una política industrial progresista. General Electric es una más de las empresas que en estos momentos en Vizcaya están sufriendo procesos bien de deslocalización, bien de ERES y de mala gestión empresarial que están pagando trabajadores y trabajadoras, no solo de la empresa, en este caso de General Electric, sino también de empresas auxiliares de la zona que viven también del trabajo que realizan junto a estas empresas. Nos preocupa que Vizcaya siga desindustrializándose, que no haya planes estratégicos concretos para una zona como es la zona de margen izquierda y en este caso de la cuenca minera de Vizcaya, con una historia importante en la que muchas personas han estado trabajando y han estado dando todo para que Vizcaya vaya un poco mejor de lo que ha ido a lo largo de la historia, y ahora mismo nos encontramos en un momento otra vez de crisis después de tantas otras crisis. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos exigir a las instituciones vascas, entre ellas también a la Diputación, que no deje tirados y tiradas a las trabajadoras y trabajadores ni de esta ni el resto de empresas de la comarca. Esta comarca necesita más y mejor ayuda, más y mejor política industrial, y en eso pues estamos en principio apoyando todas las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de General Electric, por su empleo y también por esta comarca.